clonación, lo que se ha denominado ingeniería social. Como vemos, este cubre teclado falso, el cual es construido con teléfonos celulares, baterías de larga duración, memorias USB y microcámaras, con el único fin de grabar su clave al momento de digitarla a través de este agujero. Los delincuentes informáticos retiran el cubre teclado original y mediante cinta doble faz pegan el cubre teclado falso. De igual forma, los delincuentes informáticos falsifican la lectora de la tarjeta, con las mismas características a la original, también con tecnología, memorias USB y baterías de larga duración. La instalan sobre la lectora original con cinta doble faz. Entonces el usuario, al momento de realizar la transacción, inserta su tarjeta y el dispositivo falso captura toda la información que posee la banda magnética. Posteriormente, al momento de digitarla, la microcámara que posee este dispositivo va a filmar las teclas que usted oprima, o sea, su clave. Cuando usted se retira, el delincuente informático ya tiene su información de la tarjeta y la clave para posteriormente retirar el dinero. Por eso, señor usuario del sistema financiero, en esta temporada navideña, tenga en cuenta, ninguna entrada a cajero electrónico tiene dispositivos de lector de tarjeta. Si usted observa alguna puerta que le exige deslizar su tarjeta, absténgase de hacerlo. Una vez en el interior del cajero, revise el cajero y mueva todas las partes, de tal forma que si usted observa algún movimiento no natural del cajero, absténgase de realizar la transacción e informe a la Policía Nacional. Tenga en cuenta estas recomendaciones y evite que le hurten su dinero durante la temporada navideña.